Con la Artistas, hace unos días vimos cómo hacer un cuello de tunecino. Bueno, mezclábamos un poco tunecino y ganchillo. Esta vez vamos a mezclar todavía más el tunecino y el ganchillo y vamos a hacer el gorro que os prometí. Va a ser como un conjunto de cuello y gorro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es montar una cadeneta. Para el cuello montábamos 76 puntos, para aquí necesitamos justo un poquito menos y vamos a montar 72. ¿Por qué 72? Recordad que tiene que ser múltiplo de 4. ¿Vale? En este caso, ¿cómo vamos a unir en redondo? ¿Vale? Van a ser eh, múltiplo eh, de 4, van a ser 72 puntos y vamos a añadir uno más que es el que nos va a servir de, de enlace, ¿vale? Ahora lo veremos cuando lo tengamos hecho. Entonces, vamos allá. Tenemos que montar 72 cadenetas. Entonces, empezamos. He cogido un gancho del 5. La lana es la misma que la que utilicé la otra vez, la Happy de Lanas Ruby, ¿vale? Eh, 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 cojo uno del 5 el ganchillo y luego cogeremos el tunecino, cuando empecemos a hacer eh, la parte de tunecino cogeremos uno del 5 y medio y vamos allá, empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, voy a seguir yo con la cadena y nos vemos cuando la tenga terminada. Bueno, ya tengo mis 72. Vamos a hacer uno más, 73. ¿Por qué esta de más? Porque ahora cuando unamos, ¿vale? Ya sabéis que tenéis que aseguraros de que al unir no se os retuerza la. la cadena, ¿vale? Ahora al unir, ¿vale? Lo que hacemos es unimos una cadena con otra. Con lo que es como si una nos la quitáramos. ¿Vale? Por eso es. Entonces lo hacemos así. Ya hemos unido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ahora varias vueltas, aproximadamente dos dedos, ¿vale? Eh, en las que vamos a hacer eh, punto elástico de, de crochet. ¿Cómo se hace el punto elástico? Haciendo puntos en relieve, ¿vale? Uno. Por delante y otro por detrás. Lo vamos a ir viendo. Lo primero es hacer una primera vuelta de puntos altos. Con lo que nos vamos a poner manos a la obra y empezamos a hacer puntos altos. ¿Vale? Toda la vuelta de puntos altos. Esto ya sabemos hacerlo. Con lo que voy a seguir yo fuera de cámara para que no os aburráis. Y simplemente es hacer la vuelta completa de puntos altos. Nos vemos en un segundo. Bueno, como veis ya estoy terminando. Voy a hacer el último punto alto de esta vuelta y vamos a empezar con la siguiente. ¿Vale? La siguiente es muy sencillita. Solo eh, vamos a hacer, bueno, aquí como veis unimos con un punto enano que no me adelante y hacemos tres cadenas en altura. ¿Vale? Como hacemos siempre, que hacemos un trabajo en redondo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en relieve. Vamos a hacer como una especie de punto elástico de crochet. Vamos a hacer uno en relieve por delante, otro en relieve por detrás. Y vamos a continuar haciendo uno en relieve por delante y uno por detrás durante toda la vuelta. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer tomando hebra. Primero hacemos el de por delante. Este primero no lo hacemos porque se correspondería con la cadena, ¿vale? Es el comienzo de vuelta. Este lo hacemos por delante y para hacer por delante, ¿cómo hacemos? Introducimos desde delante el gancho, lo pasamos por detrás y volvemos a sacarlo hacia adelante. Tomamos hebra, sacamos y hacemos el punto alto, ¿vale? Eh, están explicados, si no sabéis hacer puntos en relieve, eh, este no es el vídeo adecuado para aprenderlo, ¿vale? Lo he explicado así un poquito por encima. Lo ideal sería que vieras eh, los vídeos en los que explico cómo hacer estos puntos. Puedes buscarlos en el canal. ¿Cómo hacemos el de relieve por detrás? Es igual que el que hemos hecho por el delante, pero en lugar de introducir el gancho desde delante, ¿veis? Lo introducimos desde detrás. Abrazamos por delante la patita o punto alto, tomamos hebra, sacamos. ¿Vale? Y hacemos el punto alto. Y ahora vamos a hacer estos dos puntos. El de por delante, que sería este. ¿vale? Y el de por detrás. Los vamos a ir alternando. Metemos desde detrás. Durante toda la vuelta lo vamos a alternar. Y es en la siguiente vuelta donde eh, seguiremos haciendo esto, pero haremos algo especial. En la siguiente vuelta es donde vamos a dejar preparados los puntos para empezar a hacer eh, la vuelta de punto tunecino, ¿vale? Va a ser igual que lo que estamos haciendo ahora, lo único que no terminaremos de hacer los puntos, los puntos los dejaremos en el gancho, pero eso lo veremos cuando llegue el momento de hacer esa vuelta. Ahora vamos a seguir, voy a hacer unos cuantos puntos más con vosotros para que sea más fácil y luego seguiré yo haciendo esta vuelta hasta llegar al final y os explicaré cómo hacemos la siguiente. Entonces seguimos uno por delante, en el que introducimos el gancho desde delante. Ahí está. Y uno por detrás. Ahí lo tenemos. Vamos allá. Uno por delante. Y uno por detrás. ¿Veis? Es muy sencillo. El de detrás al principio cuesta un poco más cogerlo, pero una vez que le has cogido el truco es muy fácil. Uno por delante, introducimos desde delante. ¿Veis? Abrazamos por detrás y sacamos hacia adelante de nuevo. Y hacemos el punto. Y desde detrás introducimos desde detrás. Abrazamos por delante esa patita o, o punto alto e introducimos el ganchillo hacia atrás. Tomamos hebra, sacamos y ya está. Voy a explicar ahora en el siguiente que hagamos por detrás eh, una forma en la que mucha gente lo hace y le resulta más cómodo. Yo porque ya me he acostumbrado a hacerlo así. ¿vale? Hay gente que lo que hace es, introduce desde detrás y ahora lo que hace es, se coloca así. Y saca así directamente, viéndolo por detrás. Es lo mismo, ¿vale? Como más cómodos os sea. Entonces voy a seguir yo, como he dicho, eh, por mi cuenta haciendo este esta vuelta. Y nos vemos en la siguiente, en la que os explico cómo vamos terminando, ¿vale? Nos vemos en un segundito. Bueno, como veis, ya solo me queda el último punto, este de aquí y este de aquí. Entonces, un revés. Aquí. Y ahora nos toca aquí el último punto. Un derecho. Ahí lo tenemos. Y este otro ya lo tenemos ocupado. Ya nos quedaría cerrar la vuelta. ¿Cómo la cerramos? Directamente con un punto enano, como hemos dicho antes. Ahí ya vamos. Aquí lo tenemos. Punto enano. Y ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer tres cadenas en altura. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a cambiar el gancho. Vamos a cambiar nuestro gancho de crochet y vamos a coger nuestro gancho de tunecino con cable. No sé si se aprecia el cable ahí. Ahí lo tenemos. Vale. Y ahora qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Lo mismo que hemos hecho toda la vuelta. Eh, lo único que eh, vamos a hacer algo un poquito especial, que es, eh, en lugar de cerrar el punto, lo vamos a dejar... Sobre el gancho, ¿vale? Recordad que eh, no sé si lo explica al principio de, del vídeo. Hemos cogido un gancho del 5 para comenzar la labor y ahora el gancho de tunecino lo he cogido del 5,5, ,5, ¿vale? Yo lo hago porque quiero que el tunecino quede flojito para que no quede tan tosco como suele quedar normalmente el tunecino, ¿vale? Entonces tomamos hebra. Este lo hacemos por delante. Ya veis que es igual que lo anterior. Lo único que cuando llegamos aquí, ¡pla! ¿Vale? No hacemos eso. Cuando llegamos ahí, lo dejamos directamente sobre el gancho. Vuelvo a explicarlo. Normalmente lo que hacemos es tomamos la hebra, sacamos dos, y luego cogeríamos y volveríamos a sacar los dos, que es lo que he hecho antes. No, lo dejamos. ¿Vale? Ahí. Vamos a la siguiente. Nos toca del revés. Hoy del revés, que es que yo a mí misma me digo que este es el derecho y este es el revés. Nos toca por detrás. Vale. a bueno, intentarlo. Ahí, por detrás. Tomamos hebra, sacamos y ahí lo dejamos. No cerramos. Vale, esa va a ser la diferencia. Vamos al siguiente. Lo hacemos, yo suelo decir del derecho por si se me escapa, pero me refiero a un punto en relieve por delante. Es lo mismo. Tomamos hebra, punto en relieve por delante. Tomamos hebra, dejamos dos y se queda ahí. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Hasta que lleguemos al final y empecemos a sacar los puntos. ¿Vale? en este caso como tenemos eh, cable eh, tunecino con cable y la labor es suficientemente eh, larga como para que eh, me quepan en el cable no vamos a ir sacando los puntos según vamos avanzando los vamos a, a sacar cuando lleguemos al final os diré cómo cuando lleguemos vale lo que vamos a seguir haciendo ahora es esto que estamos haciendo ahora uno en relieve por delante y uno en relieve por detrás hasta el final y cuando lleguemos al final os diré cómo vamos haciendo la segunda pasada de esta vuelta de, de tunecino. ¿Vale? Ahí vamos. Este nos tocaría por delante. Tomamos hebra y por delante. Y el siguiente, por detrás. Tomamos hebra, introducimos desde detrás. ¿Veis? Y ahí. Tomamos hebra y sacamos uno. ¿Veis que lo único que hacemos es que no terminamos y vamos dejando todos los puntos sobre el gancho? Tomamos hebra, lo hacemos por delante. Tomamos hebra. Y ahora toca un relieve por detrás. Ahí vamos. Vale, os voy a dejar que hagáis vosotros esto. Yo voy a hacerlo también a la vez. Eh, y nos vemos cuando lleguemos al final y os explico cómo hacemos la vuelta para cerrar. Y cómo lo hacemos, eh, aunque tengamos solo un ovillo, para poder eh, hacerlo sin andar desmontando el ovillo y haciendo dos ovillos. Lo vamos a hacer igual que hicimos el cuello. Nos vemos y os lo... Bueno, como veis, ya he llegado al final, me queda solamente el último punto, con lo que me vengo aquí y es un punto por delante. Lo hacemos así por delante. Vale, ahí. Y ya lo tenemos. Vale, ahora es cuando llega lo que os decía, cómo cerramos los puntos, porque ya sabéis que el tunecino tiene esta vuelta, que es la vuelta en la que hacemos los puntos, y ahora los cerramos. Bueno, vamos a cerrarlos de la siguiente manera. Y lo vamos a hacer así eh, durante todas las vueltas, ¿vale? Esta vuelta que voy a explicar ahora de cerrar los puntos, la segunda pasada de, de la vuelta de punto tunecino, la vamos a hacer igual, tanto para este punto que hemos hecho ahora como para eh, el punto que vamos a hacer a partir de ahora, que va a ser un poco diferente. Esta vuelta se aplica a todo, ¿vale? A todas las vueltas para cerrar, vamos a hacerlas lo mismo. Lo que he hecho es del ovillo, ¿vale? Voy a poneros el ovillo aquí delante. Tengo eh, una hebra, que es la que he estado utilizando hasta ahora. ¿Vale? Que es la hebra que sale de, de encima, ¿veis? Y luego le he sacado del centro de la hebra, le he sacado el otro el otro trocito, ¿vale? Le he sacado otro otro cabo. Siempre tiene dos cabos, el de comienzo y el de final. Vale, pues ahora con este del final, hasta ahora hemos estado trabajando con el que sale de encima. ¿Vale? Ahora vamos a trabajar con el que nos sale del centro, de, del, de todo el meollo del, del ovillo, ¿vale? Y lo vamos a coger. Vamos a coger ese cabo nuevo. Aquí lo tenemos. Lo que voy a hacer ahora es sacar el gancho de tunecino del lado hacia el que íbamos trabajando y voy a coger y voy a introducir hasta justo el orillo el otro, el otro gancho. Ya sabéis que estos ganchos tienen un cable largo y en cada cable hay un, ¿veis? En cada extremo del cable. Tenemos un gancho. Bueno, pues lo que hacemos es jugar con ello. ¿Qué hacemos ahora? Cojo ese nuevo cabo que en el que tengo el gancho, doy la vuelta a la labor. ¿Vale? Me la pongo como por el revés. Cojo ese nuevo gancho. Y lo que vamos a hacer es coger la hebra y vamos a sacar el primer punto como hacemos siempre en tunecino. ¿Vale? Ahora cogemos de nuevo y vamos sacando de dos en dos. Y vamos a ir sacando de dos en dos. Hasta llegar de nuevo ahí al final. ¿Cómo sabemos cuál es el primer punto que hemos hecho? Muy fácil, porque vamos a colocarle, atención, al primer punto que hemos sacado, vamos a colocarle aquí un marca puntos. ¿Ok? Ahí le colocamos un marca puntos y así sabremos que es el primer punto que hemos hecho. ¿Vale? Y ahora vamos así, uno a uno, vamos a ir sacando de así, de dos en dos. Y vamos a ir hasta el final. ¿Vale? Que si veis que eso os aleja, nada, cogéis, traéis todos los puntos para aquí y vamos sacando. ¿Qué hace esto? Que además, como los colores son diferentes, el del centro del. Os puede coincidir en algún momento que sean los mismos, como son colores que van a. Eh, ovillos que van haciendo muchos colores, pero le va a dar todavía un toque más original. ¿Vale? Vamos a ir haciendo así. hasta que lleguemos al final. ¿Vale? Vamos sacando así de dos en dos. Entonces voy a ir haciéndolo yo por mi cuenta. Cuando llegue al final eh, conecto de nuevo con vosotros y, y os digo cómo continuamos. Bueno, como veis, ya estoy terminando. Hacemos los últimos puntos. Solo vamos a dejar uno sin hacer, ¿vale? Sin terminar. Con ese lo aprovecharemos para unir la siguiente vuelta. Ahí, ¿vale? Ahora vamos a empezar de nuevo a hacer la siguiente vuelta de, de tunecino, que va a ser diferente a esta. Y ya, como vamos a hacer esta siguiente vuelta, se va a hacer todo el resto del, del gorro, pero vamos a ir viéndolo. Lo que voy a hacer ahora es, de nuevo, vamos a tirar del gancho y vamos a poner el otro gancho ahí. Y vamos a, de nuevo, girar la labor. Este es nuestro derecho, ¿vale? Mantenemos ahí, este es nuestro derecho. Hemos girado y ahí lo tenemos. Si preferís podéis cambiar el, el marca puntos y ponerlo por el derecho de la labor, como queráis. Simplemente tenemos que saber que este es nuestro primer punto. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a empezar nuestro nuevo punto. Va a ser súper sencillo, vais a ver. Súper, súper sencillo. Este rabito luego ya lo esconderemos cuando terminemos todo el... Todo el gorro, ¿vale? Vamos allá, voy a coger un poco de lana para que no me quede esto tirante. Dad un segundo. Ahí vale, ahí lo tenemos. Me coloco todo bien. Aquí tenemos nuestra lana y empezamos. Lo que vamos a hacer es el punto combinado que llamamos el eh, punto combinado 3 cuando lo explicamos. Vamos. Eh, lo hemos explicado ahí eh, hay un tutorial para explicar el punto aparte se ha explicado cuando hicimos el, el cuello y vamos a explicarlo de nuevo ahora con el gorro vamos allá lo que vamos a hacer es primer punto vamos a hacer un tunecino derecho ahí vale segundo punto otro tunecino derecho ahí vamos vamos a colocar de nuevo el marca puntos en el primer punto que hemos hecho para acordarnos de que ese es nuestro primer punto, ¿vale? Porque como ahora vamos a ir trabajando todo como en espiral, si no, perderíamos el sentido. Siguiente punto: tenemos que hacer un punto cruzado, por ello nos saltamos uno y nos vamos al siguiente. A ver si no se me revela el marca puntos. Nos saltamos uno, ¿vale? Nos saltamos este y vamos al siguiente. Y hacemos ahí un punto tunecino básico. ¿Vale? ¿Habéis visto? Tenemos ahí y lo que hacemos es introducimos y hacemos un tunecino básico. Uy, esperad un poquito, que he cogido sin querer la hebra que tenemos por aquí rondando. Ahí, ¿vale? Y ahora tenemos que volver hacia atrás al punto que nos habíamos saltado y hacemos otro tunecino básico ahí. Entonces, ahora vamos a intercalar estas dos vueltas, estos dos puntos, to toda la vuelta. ¿Vale? Dos derechos y un cruzado. Dos derechos y un cruzado. Vamos allá, vamos a hacer unos cuantos. ¿Veis? Uno y dos derechos. Si no sabéis hacer el punto derecho y el punto cruzado, podéis. Eh, los tenéis explicados. El cruzado creo que está como punto enrejado, porque si haces muchos cruzados juntos, eh, forman un punto enrejado. Y el derecho está como punto derecho de tunecino, ¿vale? Por si queréis buscarlos. Nos saltamos uno, vamos al siguiente y hacemos el cruzado. Volvemos hacia atrás y hacemos. ¿Vale? Seguimos. Ahora dos derechos. Uno y dos. ¿Vale? Y el siguiente hacemos un cruzado, como hemos dicho. Nos saltamos uno, nos vamos al siguiente y hacemos un tunecino básico. Volvemos hacia atrás al que nos hemos saltado y hacemos un tunecino básico vale vamos a hacer esto este es el punto que vamos a hacer ya hasta finalizar el gorro hasta que tengamos los centímetros necesarios para tapar nuestra cabeza nada más y nada menos os diré exactamente cuántos centímetros quedan eh, cuando cuando lo terminemos vosotros lo veréis en unos segunditos yo tengo todavía que, que hacer todo el gorro vale y os diré exactamente los centímetros y las vueltas que que, que hemos hecho, pero vamos, podéis hacerlo vosotros solos perfectamente. Simplemente seguir haciendo este punto hasta llegar a, a, a cubrir vuestra cabeza o la cabeza de quien vayáis a hacer, para quien vayáis a hacer el gorro, ¿vale? Eh, lo dicho, eh, esta vuelta será la vuelta de ida será siempre dos derechos y un cruzado, ¿vale? Nos saltamos uno y hacemos un punto tunecino básico, volvemos para atrás y punto tunecino básico, ¿vale? Eh, la vuelta, la pasada de vuelta será como la que hemos hecho antes. Daremos la vuelta, tomaremos la otra hebra y la iremos sacando por todos los puntos. Exactamente igual. Si no sabéis cómo hacerlo, echad para atrás unos minutos el vídeo y es exactamente lo mismo. Empezaremos directamente aquí a pasar tra, 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 de dos en dos. Es seguir, seguir sacándolos. Seguir sacándolos. Entonces, eh, voy a hacer yo por mi cuenta. Eh, la largura necesaria para el gorro y nos veremos a la hora de terminar el gorro para ver cómo cerrarlo y ponerle el pompón, que le vamos a poner un pompón, ¿vale? Entonces voy a seguir con dos derechos y un cruzado. El cruzado nos saltamos uno, hacemos punto tunecino básico y vamos para atrás y esto lo hago una vez más para que os quede claro. Derecho, derecho. Nos saltamos uno y vamos al siguiente. Volvemos hacia atrás y ahí lo tenemos. Como veis, súper fácil. Veréis lo bonito que va a quedar. Eh, lo dicho, seguid haciendo vosotros y nos vemos cuando lleguemos al final del, del gorro para ver cómo lo cerramos. Ahora es todo el tiempo lo mismo. Haced este punto y ir sacando los puntos según vayáis terminando las vueltas o si queréis podéis ir sacándolo os voy a enseñar, mira, se me ha ocurrido ahora, si no queréis esperar a dar toda la vuelta podéis ir sacando los puntos, ¿veis? Giramos. Sacamos el gancho que tenemos y metemos el que va por el otro lado. ¿Vale? Y podemos ir sacando los puntos sobre la marcha, no hace falta que esperéis siquiera al a terminar la vuelta, ¿veis? Este sería el primer punto y lo que vamos a hacer es directamente aquí le vamos a poner el marcapuntos para acordarnos de que ese es el primer punto. ¿Vale? Yo siempre lo coloco y podéis ir cerrando si queréis los puntos ya. No hace falta que esperéis a terminar la vuelta. ¿Vale? Y como veis es súper fácil cerrarlos. Se me ha ocurrido ahora que podría veniros bien saber esto y podéis ir cerrándolos hasta donde queráis, que queréis dejar de cerrar aquí porque aquí ya estáis cómodos. Dejáis aquí y lo único que hay que hacer es volver a pasar el gancho hacia el otro lado, girar de nuevo la labor. Aquí la tenemos, la giramos para que esté de frente y continuamos. Ya veis que podéis hacerlo cuando queráis. Yo suelo esperar a terminar la vuelta. Cuando utilizo ganchos de estos con cable, si son sin cable, no. Entonces hay que hacerlo a la marcha porque no nos da el gancho para poder hacer la curva. O sea que lo hacéis como queráis. Lo dicho, es continuar haciendo esto hasta llegar al final. Así que nos vemos en un segundito y os enseño cómo hacemos el final del Bueno, como veis, ya tengo el gorrito casi casi terminado. ¿Qué es lo que he hecho? Como os dije, una vez que habíamos terminado nuestra. Eh, nuestro bordecito, ¿vale? Nuestro elástico, eh, que iba hecho con punto de crochet en relieve, como un punto elástico de crochet. Y vamos a empezar a hacer el combinado 3 de tunecino, ¿vale? El punto combinado 3 de tunecino. ¿Y qué hemos hecho? Lo hemos hecho hasta que hemos tenido 30 vueltas. Son, para los que lo hagáis con otra lana, un metro... A ver... Unos 19, 18 centímetros. 18, 19 centímetros de de este punto combinado. Una vez que lo tenemos, como veis, lo que he hecho es en la última vuelta no he sacado los puntos, directamente los he dejado en el gancho, ¿lo veis, verdad? Aquí se han quedado directamente los puntos en el gancho, no los hemos sacado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Eh, como sabéis, lo que hice fue utilizar un, ov un mismo ovillo, lo que hice fue sacar eh, la parte interior del ovillo, la hebra interior y la hebra exterior. Y ahora lo que tenemos es aquí un trozo de lana que está atado. Bueno, y lo tenemos que convertir en uno solo, ¿vale? Una sola tira de, de lana, hebra de lana, ¿para qué? Para poder pasarla alrededor de todos los puntos, tirar y que esto cierre, ¿vale? Y luego le colocaremos un pompón. Eh, he hecho un gorro largo, ¿vale? Vosotros podéis hacerlo si queréis más corto. Yo quería hacer uno de estos largos que sobresalen bastante de, del cogote de la cabeza. Entonces, vamos a ver lo que hacemos. Voy a bajar un poco la cámara, ¿vale? Para que podáis verlo más de cerca lo que hacemos. Vamos allá. Ahí veréis menos trozo de gorro. Pero por lo menos podréis ver un poco mejor lo que hago. Vale. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí tenemos el primer punto, ¿vale? El último, como veis, lo tenemos sin pasar todavía. Vale, sin cerrar. Vamos a cerrar ese último punto, no nos ha coincidido para cerrarlo y vamos a cerrarlo el último, lo he dejado ahí pendiente además para que vierais vosotros cómo lo hacíamos. Y vamos a cortar la lana y a rematar ese trozo de hebra, ¿vale? Aquí lo pasamos, tiramos y ahora ya hacemos así. ¿Vale? Y ahí lo dejamos. Aquí lo dejamos. Ahora lo que vamos a hacer, ¿vale? Es con el otro lado, vamos a sacar ese punto, porque nos quedaba ese punto sin sacar. Si no, nos quedamos sin punto ahí en el último punto. Vamos a volver a pasar para atrás las agujas, ¿vale? Para ese último punto, quiero que os aseguréis de que lo hacéis, ¿vale? El primer punto que tiene que quedar sin hacer es el siguiente. Mira, y este también. ¿Se nos ha olvidado este? Sí, tenemos que cerrar el, último, el otro punto. Pensé que solo quedaba uno, pero quedan dos. Hasta llegar al marca puntos, vamos. Vamos a ver. Hasta que lleguemos al marca puntos. Ahí. Y cuando lleguemos al marca puntos ya, aquí. ¿Veis? Que me había confundido yo al estar por detrás, no había visto bien el marca puntos. Hasta ahí es donde vamos a estar. Ahí lo dejamos. ¿Vale? Y hasta ahí tenemos que llegar también sacando los puntos. Nos quedaría un último punto, volvemos a pasar hacia el otro lado y ahora nos quedaría un último punto, ahí, cruzado. Entonces nos saltamos uno y hacemos y volvemos para atrás, ahí y lo hacemos y ahora volvemos para atrás, aquí y lo hacemos. Ahí lo tenemos. Vale, ¿qué hacemos con este puntito que hemos sacado aquí? Vale, ese lo vamos a cerrar ahora mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, vamos a cortar, ¿veis? La hebra que corresponde a ese, dejando un poquito que corresponde a ese punto. Ahí, ahora ya tenemos una hebra larga con la que coseremos luego todo. Aquí lo que vamos a hacer es, con el gancho, lo vamos a coger. ¿Vale? Aquí. Vamos a meter por la hebrita esa, vamos a sacarle el gancho de esa hebrita, el otro gancho, y lo que vamos a hacer va a ser rematarla. Ahí lo tenemos, ¿vale? Pasamos por ahí la hebra. Y lo que vamos a hacer es coger la otra hebra también y vamos a pasarla también por ahí en medio. ¿Vale? Vamos ahí y la pasamos. Ahí, ¿vale? ¿Para qué? Para que nos quede bien asegurado. Y tiramos bien de las dos. Para que se quede... Este es el punto en el que... ¿Veis? Ahí hemos tirado y ahí se queda cerrado y rematado. ¿Vale? Eso no hay ya. ¿Quién lo deshaga? Ahí lo tenemos. ¿Vale? Ahí. Ahora qué vamos a hacer? Vamos a enhebrar. Una aguja. Yo he elegido una aguja lanera de estas. Y vamos a ir pasando la hebra larga que nos ha quedado. A ver dónde tengo el comienzo. La vamos a ir pasando por todos los puntos. Y lo voy a hacer hacia atrás. ¿Vale? ¿Veis? La tengo aquí. Y lo que vamos a hacer es, hacia atrás, voy a ir pasando luego esta. También la voy a pasar, ¿vale? Para que quede ahí rematada. Y la vamos a ir pasando por todos, todos, todos los puntos. Ahí vamos. Podéis, si queréis, cortar un poco la hebra para que no sea tan larga. Ahí. Vale, ahí vamos. Y vamos a ir pasándola hasta llegar al final. Ay, Yo voy así poco a poco, porque si no, luego hay veces que intentas tirar de toda la hebra de una sola vez hasta el fondo y no hay manera. Ahí ya vamos. Seguimos y vamos pasando. Luego ya sacaremos el, los ganchos, ¿eh? Pero yo primero prefiero tener todo bien puesto. Ahí. Lo veis, ¿verdad? Como voy pasando por el centro bueno voy a seguir pasando yo por mi cuenta porque esto lo podemos hacer perfectamente fuera de cámara y una vez que lo tenga que me quede ya justo el final para enseñaros cómo hacerlo vuelvo y lo vemos así que nos vemos en un segundo para bueno ya estoy casi terminando me quedan los últimos puntitos de pasar y allá vamos Aquí está. Ya lo tenemos. Ahí tiramos. A ver. Con cuidadito, que se nos hacen nudos como este. ¿Y para qué? Queremos más. Cuando os pase esto, con cuidado. No empecéis a tirar a lo loco porque entonces la hemos liado. <laughs> ¿Veis? Si vamos con cuidado, ya está. Ahora vamos a sacar. Nuestro marca puntos, ya no lo queremos para nada. Voy a retirar la aguja con la hebra y voy a sacar el gancho. Vale, ahí vamos. Vamos a sacar el gancho porque ya los puntos no se nos van a salir. Ahí, vamos poco a poco para que no se nos enganche nada, ¿vale? Ahí, esperad que me lo voy a poner. Que mire hacia mí, así va a ser mucho más sencillo. Ahí cuesta un poco sacar del, del gancho los puntos, pero bueno, poquito a poquito vamos haciendo y va saliendo. La mejor manera, veis lo que he hecho yo con el gancho, lo he puesto hacia abajo, con el gancho hacia abajo, veis, es más sencillo así que si intentéis hacerlo así, que se os va a enganchar todo el tiempo, o así, ¿vale? Así va más o menos rápido. Parece que hemos terminado, pero no. Es que he sacado el cable por ahí, por un huequito. <laughs> ahí. Ahora ya sí que casi hemos terminado. Vamos, vamos. Casi está. Ya lo tenemos. Nos libramos de nuestro gancho. Y aquí estamos. Esta hebrita que dejamos por aquí, ¿vale? Que, que hemos dejado de... Eh, la segunda hebra con la que hemos estado cerrando, lo que voy a hacer va a ser pasarla un poquito también por un par de puntos o tres. ¿vale? ¿Por qué lo hago ahora? Porque me va a ser más sencillo ahora. Ahí. Un segundito, que vamos a intentar meter por este punto también para que vaya seguido. Ahí. Nada, con un par de puntitos nos vale. ¿eh? No hace falta más porque luego lo remataremos. Por la parte interior del gorro, a ver si podemos, porque está un poco justo este punto. Ahí, ya está. Bueno, nos retiramos esos puntos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a coger y vamos a la hebra que hemos introducido, vamos a tirar de ella. ¿Vale? Como hemos introducido esta otra por otros dos agujeros, nos va a ayudar a sujetar. ¿Vale? La sujetamos así con la mano y tiramos. Yo lo que suelo hacer es ir colocando un poquito. Hay bastantes puntos. Va a quedar bastante, porque quiero que haga esa forma como de que está partido el gorro. Eso es lo que quiero conseguir con esto, ¿vale? Y tiramos bien. Tiramos del otro. Ahí y tiramos. Tiramos, tiramos hasta que esté apretado del todo. Y ahora lo que voy a hacer va a ser un nudo con las dos hebras, ¿vale? Para que nos quede ahí un poquito asegurado. Hacemos así. Y tiramos bien, que quede poco hueco ahí. Voy a hacer otro. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es meter estas dos hebras hacia adentro. Aunque primero vamos a cortar esta hebrita de aquí un poco más corta. ¿Veis? Es muy larga. Vamos a cortarla un poquito más corta. No demasiado, pero sí un poquito. Vamos a ver. Entonces, ahora tenemos estas dos hebritas por aquí. Como he dicho, las vamos a pasar hacia el interior. ¿Veis? Aquí nos ha quedado un agujerito. Por ese agujerito lo que voy a hacer va a ser introducir un gancho. ¿Vale? Aquí lo tengo. A ver, ahí. Introduzco el gancho y con el gancho ra lo paso. Así es súper rápido y fácil. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Estas las remataremos, pero primero... Vamos a ponerle el pompón. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos, voy a subir un poco. ¡Ay! Nuestro gorrito. Ahora vamos a ir a por el pompón, como hemos dicho. Tengo esta clase de pompón de pelito que me encantan. ¿Vale? He adquirido este, este, este pompón. Es súper mono. Y le queda súper bien al, al gorro. No sé si lo veréis muy bien porque tiene un color. Que en el papel no se va a diferenciar mucho, pero aquí sobre el gorro sí que sí que se ve. Yo lo que hago con estos eh, pompones es, aunque vienen para poder sacar de aquí, a veces es muy complicado porque vienen eh, duros, luego, eh, una vez que lo has puesto hay veces que se, que se escapan. Yo para eh, que no me causen problemas lo que hago es. lo corto. Vale. Por lo sano. Ahora lo que hago es, con el mismo gancho con el que hemos introducido antes. ¿Vale? Lo que hago es introducir estas dos hebritas que trae el pompón hacia adentro. ¿Vale? Así. Ahí. Y las metemos hacia adentro también. A ver. Si podemos. Ahí. Ahí que no veo con la cámara. Ahí. ¿Vale? Ya las tenemos para adentro. Ahora las cojo así. ¿Veis? Que las tenemos aquí. Ahí. ¿Vale? Aquí las tenemos. Las cuerditas. Y lo que hago es un nudo. ¿Vale? Con las otras cuerdas, una de ellas, hacia un lado y la otra hacia el otro. Aquí. Uno. A ver que engancho los pelitos en lugar de la hebra. Ahí. A ver si me libro ya de los pelitos. Ahí. ¿Vale? Ahí atamos bien fuerte. Ahora vamos a hacer. Con las dos hebras que tenemos, vamos a atarlas también para que no se nos escape. Y no se nos deshaga el otro nudo. ¿Vale? Ahí. Ahora yo cojo y vuelvo a atar las dos hebritas que tenemos del pompón. ¿Vale? Ahí las tengo. Vuelvo a hacerles otro nudo. A ver si puedo porque son un poco flojitas y pequeñitas. Ahí. A ver que se me ha quedado una hebrita afuera. Soy muy torpe para hacer crochet, ¿no? Para este otro tipo de cosas soy muy, muy torpe. <laughs> y me cuesta un montón. Así que los que sois torpes como yo os estaréis sintiendo identificados. A ver si consigo hacer el nudito. Ahí. Creo que ahora ya sí que va. Ay. Por fin. Y ahora vamos a hacer otro nudo con las con los otros, ¿vale? Y ahí ya se nos queda el pompón. Como veis, bien asegurado. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Ahora tiramos bien para dentro. ¿Vale? Lo que vamos a hacer va a ser rematar estas lanitas, ¿vale? Las vamos a rematar por aquí, por todo el Por todo alrededor del pomponcito. Para ello vamos a coger un gancho más pequeño. Ahí yo tengo aquí mi estuchito de ganchos y os enseñaré cómo hacerlo. Voy a coger uno más pequeño para que sea más sencillo. ¿Vale? Y ahora vamos a ir, vamos a eh, rematar tanto los las hebritas del pompón ¿vale? como las otras. Vamos a empezar por las grandes, que es más fácil. ¿Veis? La vamos a pasar por ahí. De nuevo, por todo alrededor. No sé si lo estáis apreciando bien. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Y así ya tendremos terminado nuestro gorro. Allá vamos. Allá. Ahí, ¿vale? Voy a hacerlo yo por mi cuenta con este otro también y os enseño ya al final cómo ha quedado. Bueno, pues aquí tenemos nuestro gorrito con nuestro pompón. Ya veis lo súper bonito que ha quedado, me encanta. Ya sabéis que este, este gorrito hacía juego con este cuello que hicimos el otro día. Ahora tenemos ya el conjunto completo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Eh, la lana es una pasada esta lana. Eh, ya os expliqué cuando hice el cuello que me la enviaron eh, para que la probara desde Lana Rubí y que al final cogí eh, para la tienda toda, toda la gama porque me encantó. La verdad es que se teje súper bien, es calentita. Y, y ya veis, los efectos tan bonitos que hace, te, eh, tejida, quise probar con tunecino porque así eh, os explicaba que estéis, venga a pedirme patron, patrones completos con tunecino. Bueno, pues ya tenéis dos, súper sencillos. Eh, lo dicho, espero que os haya gustado. Eh, si os ha gustado, compartid el vídeo para que otros puedan verlos. Y ya sabéis, entre www.patronarte.com barra tutoriales os dejaré todos los detalles. Eh, de este tutorial y tenéis muchísimos más, incluso algunos que no están aquí en YouTube porque no he hecho vídeos sobre ellos, porque eh, no era posible hacer vídeos. Y en www.patronarte.com eh, tenéis todos los materiales y ya sabes, no te olvides de lo más importante, crea y disfruta, nos vemos pronto.